queremos preguntarte bastante informal, porque así han sido también un poco, así hemos intentado que sean las jornadas. Vosotros nos conocéis, pero nos acompaña Víctor Ferrero, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ermua, que además ha tenido un inconveniente, como habéis podido comprobar en estos días, de ceder el protagonismo, porque ni se haya visto. Y pues a que se agradece también, por otra parte. Bueno, a mí, como directora del área de Cultura y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ermua, me parece que ha sido un privilegio participar en estos dos días de trabajo. Conocer a las AMPAs, de Ermua, más o menos de las conozco, porque también llevo algo de educación y también me toca en alguna ocasión, pues, iba a decir lidiar, pero no, porque además está muy mal visto porque también ya lo todos, ¿no? Pactar, consensuar, pero sí que les quiero agradecer. El otro día me decías, ahora tienes un torrente de voz, y es verdad, no me había dado cuenta ni de que no tenía micrófono. Bueno, quiero agradecer también a los centros educativos, no sé si queda alguno en el auditorio, pero aún así les quiero agradecer sobre todo su presencia de ayer. Quiero agradeceros sobre todo a vosotros y vosotras, a los compañeros y compañeras de otras bibliotecas que primero nos habéis apoyado asistiendo, que es de agradecer. Porque me produce una gran satisfacción pertenecer a un medio en el que todavía creemos que podemos aprender. Porque en el Ayuntamiento de Ermua organizamos jornadas con mucha frecuencia y algunos colectivos, por ejemplo el empresariado, nos cuesta muchísimo que vengan, que se sienten y que escuchen. Y para mí pertenecer a este mundo, pues como eso, como que estoy súper orgullosa de ser parte de vosotros y vosotras. Entonces os quiero agradecer también que hayáis venido, que nos ayudáis en el día a día en el Ayuntamiento, en nuestro proyecto de biblioteca, que nos hemos apoyado muchísimo en todos y todas y que queremos seguir haciéndolo. Y también que estáis aquí, fíjate qué hora es, que la tarde que hace y que estáis todavía escuchando. Por todo eso es Jerecasco. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo únicamente quería decir que nuestra biblioteca es una biblioteca sencilla, que es una biblioteca humilde, pero que tenemos la grandísima suerte, y hoy lo habréis podido comprobar en estos dos días, de contar con el apoyo de todo el ayuntamiento, de contar con el gran apoyo de la directora del área sociocultural, y no lo digo porque esté ya presente, sino porque es así. Me pagan, aunque cada vez menos, pero me pagan. Y bueno, y deciros también que bueno, un poco lo que nos ha impulsado a organizar estas jornadas es esa necesidad de que veíamos, por lo menos eso nos parecía a nosotros y a nosotras, de juntar y reunir a bibliotecas escolares y bibliotecas municipales para ver si de alguna manera nos podemos apoyar unas en otras y empezar a trabajar en común. Que hasta ahora yo creo que se ha ido haciendo en algunos municipios de manera puntual, pero que nos gustaría que fuera algo generalizado. Por otra parte, quería agradecer muy sinceramente que hayáis venido, porque somos conscientes de que muchas veces nos gustaría participar en diferentes foros, acudir a reuniones, acudir a jornadas, a congresos, pero muchas veces la escasez de personal en las bibliotecas no permite que dejemos que cerremos la puerta y que salgamos y que vayamos por ahí a otra cosa que no es más que formarnos y encontrarnos con profesionales. Por otra parte, decir que bueno, que nuestra biblioteca, como ya sabéis, está abierta a todo tipo de colaboración con otras bibliotecas. Ejemplo ha sido ya hace tiempo colaboraciones que hicimos para traer las exposiciones de Yul, por ejemplo, estoy recordando ahora, o Frida Kahlo, o una reciente colaboración con la Biblioteca de Ermua, para editar la guía de tabúes, a la que nos ayudó el escritor de Ermua, Xavi Arnal. En fin, que somos una biblioteca abierta a todo tipo de colaboraciones y que además creemos que es necesario que nos echemos una mano, porque esto siempre ayuda a hacer por la profesión y por el mundo de la biblioteca. Nada más, es que me caso. Bueno, hemos pasado dos días recogiendo inquietudes, conocimientos. Todo esto el equipo técnico pues, lo va a plasmar, lo va a hacer llegar a todos. Y como no,
agradeceros el que hayáis estado aquí, que hayáis aguantado 2 días compartiendo y estudiando, y al equipo, a Sara, Isa, Miguel, Angelita, Roger, a ti también, que has estado ahí arriba 2 días trabajando, agradeceros todo lo que estáis haciendo. Los políticos podemos reportar qué es lo que estamos haciendo en estos momentos, y es desgraciadamente el presupuesto. Pero algo que tiene que quedar aquí, y Patricia, es que no me puedo aguantar el decirte, si estás tan mal, cámbiate de comunidad y vete al principio. Porque tienes unos problemones, pero algo te puedo decir, yo prefiero en Hermona buena biblioteca a unos carnavales, eso lo tengo muy seguro, ¿eh? Y quiero que se lo hagas llegar y que lo entiendan tus políticos. La biblioteca es la biblioteca, sin fiesta se puede pasar, pero sin cultura no se puede pasar, ¿eh? Y bueno, muchas gracias y hasta otra que nos podamos ver.